Claro. Muy bien, muy bien. Estoy checando, hay gente, estoy checando si sí, estamos en vivo. A ver, a ver, a ver. Estamos en vivo, mi gente. Estamos a punto de comenzar el segundo episodio de Radio. Ahora sí, sí. Vamos. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Este programa va a estar bastante interesante, verán. Les habla Juan Pablo del Guasapraca, aquí en el programa Radioactivos en la primera 1520 AM. Ya saben que pueden sintonizarnos en la radio desde la estación La Primera 1520 o desde la MyTuner Radio, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Lo pueden bajar desde su celular, desde su tablet, su computadora, más de 40 dispositivos en los que la pueden descargar y tener ahí con ustedes. MyTuner Radio, sintonicen La Primera 1520 AM y vamos a estar Radioactivos con Guasapraca. En este programa tenemos cosas interesantes, verán. Vamos a tener noticias locales hasta interplanetarias. Estados Unidos confirmó de nuevo la existencia de OVNIs. ¿Cómo está eso? Ahorita te lo cuento. Nuestra ciudad está a punto de dar un paso gigante para estar cada vez más actualizada. Salimos a preguntar a la gente sobre nuestro ranchito y tienen cosas bastante peculiares que, que discutir. Ahorita van a ver lo que dijeron, porque ahorita, ahora los martes ciudadanos, ustedes son los protagonistas. Vamos a tener música bonita y más para que puedan enamorarse y puedan pasar un buen rato. ¿Qué les parece ahora sí si pasamos al chismecito? El chismecito nacional e internacional. Bueno, pues para empezar, podemos hablar del Tren Maya contra la selva y los vestigios arqueológicos. Verán, desde hace años nuestro presidente López Obrador inició este proyecto del Tren Maya para conectar el sur del país y según él generar mucho dinero, más ingresos para todos. En teoría es muy bueno, pero en práctica se encontró con varias dificultades, digámosle. El problema es que este tren es muy polémico porque se ubica a través de la selva que se está destruyendo para darle paso a las vías del tren. Luego se descubrieron cenotes, estas cavernas con agua y con sus propios ecosistemas, manglares, que van a tener que ser destruidos por lo mismo, para que el tren pase por ahí arriba. Ya muchos artistas, periodistas y comunidades del mismo de la región, hasta activistas, se han hecho escuchar para que se detenga este proyecto porque dicen que ni siquiera se han hecho los estudios de viabilidad ecológica, ni estudios económicos, nadie sabe realmente el daño que este tren va a ocasionar en el ecosistema. Pero nuestros gobernantes dicen que todos ellos son los traidores, neoliberales y que donde estaban cuando Santa Ana vendió California, ya saben, ¿no? Las excusas de siempre. Pues ahora se le sumó otra piedrota en el zapato a nuestro cabecito de algodón, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en el paso del tren que se trató de construir en el Tren Maya, se encontraron vestigios arqueológicos. O sea, ya no estamos hablando nada más de que van a tumbar muchos árboles en la selva, ya no estamos hablando
nada más de que hay ecosistemas, de que hay cenotes, de que hay cavernas, de qué tan seguro va a ser. Estamos hablando de que se encontraron cráneos. Ya ven que antes nuestra civilización pues hacían sacrificios o tenían sus propias tumbas, pues están hallando varias de estas cosas en el paso del Tren Maya. Pero la meta fijada por el presidente López Obrador para que se termine la obra es de 2023. O sea, esto lleva un peligro para los vestigios y monumentos para que no sean resguardados. Porque todas estas cosas arqueológicas deben ser resguardadas debidamente, advierten todos los expertos y hasta la auditoría superior. No se puede nada más agarrar un cráneo que ahí andaba y llevárselo y ponerlo en un museo. Hay todo un proceso que se debe de cumplir y muchos cuidados para no dañar estos vestigios arqueológicos. Además, que no se trata nada más de quitar, de remover esas cosas históricas para todos nosotros con un valor cultural impresionante. Se trata también de investigar qué fue lo que ocurrió ahí. Hay varias etapas cuando se encuentran vestigios arqueológicos, ¿verdad? Hay estos que sí, simplemente como si te encontras una piedrita tirada, la puedes encontrar, la agarras y te la llevas y ya la estudias en tu laboratorio. Hay otros que son más delicados, como estos que se encontraron, que no puedes nada más levantarlos con las manos y ya, porque podrían deshacerse, podrías romperlos. Necesitan más cuidado, por lo que necesitas más tiempo de preparación. Pues bueno, incluso hay otros más delicados, en los que ni siquiera te los puedes llevar del lugar, que tienes que dejarlos ahí. Como por ejemplo las pirámides, no es el más claro ejemplo. No es como que vayas a destruir una pirámide y meterte en otro lugar. La tienes que dejar ahí, la tienes que cuidar. Entonces se tienen que hacer estos estudios para saber qué clase de vestigios arqueológicos son, para catalogarlos. Si deben dejarlos en paz y mejor planear hacer el tren por otra ruta, o de plano si se los pueden llevar. Pero al tener tanta prisa por terminar la obra, por quererla terminar en un año, ahí se va, pues están advirtiendo que podría destruirse a estos vestigios arqueológicos que tenemos nosotros. Miguel Covarrubias, un arqueólogo con 30 años de experiencia, dice que si el INAH estuviera investigando como una mínima calidad, la labor de análisis no estaría terminada en el sexenio completo, ni mucho menos el año que viene, que es cuando AMLO quiere que se termine el tren. Es decir, los arqueólogos están diciendo que esos vestigios son tantos y son tan importantes que necesitan muchos años para poder catalogarlos de una buena manera, para poder manejarlos bien. Hasta el corte de este 8 de mayo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el dichoso INAH, ya lleva descubierto más de 25.000 monumentos y vestigios a lo largo de los 1.500 kilómetros de la obra del Tren Maya en la península de Yucatán. Se trata de un enorme tesoro arqueológico para México. O sea, no estamos diciendo que se encontraron nada más unos cuantos cráneos, que un cuerpo por ahí, o que una vasija hecha con cera o con piedras o algo. No, se encontraron de más de 25.000 monumentos y vestigios. O sea, estamos hablando de un impresionante tesoro arqueológico para México, que en estos momentos está en riesgo por querer hacer el Tren Maya a las prisas. Y ojo, no estamos discutiendo que si el Tren Maya es una buena idea o una mala idea, porque como dije, en teoría es buena. Es buena que tengamos vías de tren que comuniquen a México. Entre más, mejor. De hecho, hablaremos de eso un poquito más adelante. Estamos hablando que en teoría es muy bueno, pero en práctica, por querer llevarlo a las prisas, por como son nuestros políticos, de querer colgarse la medallita a ellos, sabrán que AMLO también condicionó a nuestro gobernador Alfonso Durazo a que termine las obras antes de 2024. Todo el presupuesto que estamos hablando de la Federación para Sonora, para hacer obras aquí en Sonora, deben terminarse esas obras antes de 2024 para que su partido, sus políticos puedan colgarse las medallitas y tener listos pues las elecciones de las siguientes elecciones, como piensan los políticos. Pues por tener estas prisas, estarían dañando estos más de 25.000 vestigios arqueológicos. En teoría, el Tren Maya es muy bueno, es muy buena idea, hay que aceptarlo, no hay que irnos a los extremos. Lo malo es que por hacerlo a las prisas, sí se está deforestando, sí se está destruyendo los manglares, las cavernas, y ahora pues más de 25.000 vestigios arqueológicos que tenemos allá por Yucatán. Es impresionante lo que estamos haciendo. Pero pasando tantito a las noticias ya más internacionales, va pasando a las internacionales, que ya que digo, ¿qué digo internacionales, gente? Estas son noticias interplanetarias que ya nos pasamos. En Estados Unidos reconocieron la existencia de ovnis, de nuevo. El 17 de mayo de 2022, en Washington DC, la capital de Estados Unidos, recordemos que la capital del universo es el Río Colorado, pues allá en Estados Unidos, el Comité de Inteligencia se reunió para investigar fenómenos aéreos no identificados, donde el subdirector de Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray, explicó un video de un fenómeno aéreo no identificado mientras testificaba en el Capitolio de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de conspiracionistas que desde el sótano de sus papás están haciendo videos sobre ovnis, estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos ya está desclasificando archivos, admitiendo que en verdad hay objetos voladores no identificados. Ojo, no están diciendo que hay extraterrestres,
están diciendo que hay objetos voladores no identificados. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha abierto las puertas para dar a conocer solo una parte de la documentación de los informes sobre OVNIs. Por primera vez en 50 años, autoridades de defensa e inteligencia tuvieron esta audiencia sobre OVNIs para acabar ya con los estigmas sobre el tema. Pero su conclusión no dejó a nadie satisfecho. Fueron muy ambiguos. Esperamos más. Esperamos ver un marcelito verde que le alzaba el dedo como ETA. Si recuerdan, esto me recordó que a inicios de la pandemia ya habían publicado 3 videos que tenían en su poder sobre OVNIs, sobre objetos voladores no identificados que sus aviones o sus satélites habían encontrado. Fueron 3 videos. Uno de ellos estaba incluso en el mar. En el mar estaba volando una velocidad impresionante, que algunos decían que era una gaviota, otros decían que era otra cosa. Hay otro video incluso que uno de sus jets, uno de sus aviones, encontró y que estaba persiguiendo y no pudo seguir, y que el mismo gobierno de Estados Unidos, el mismo Pentágono, había desclasificado. Pero nos valió, a nadie le importó. O sea, la noticia más esperada por la especie humana en toda su existencia, vida extraterrestre, algo que nos dijera que tal vez no estamos solos en el planeta. Y cuando desclasificaron estos documentos no nos importó, porque adivinen qué estaba. La pandemia. Recién había iniciado la pandemia, todos andábamos bien asustados por esto del coronavirus, y no sé si aprovecharon ese boom del coronavirus, de la enfermedad, para poder soltar estos archivos y que nadie se asustara, además, que nadie entrara en pánico. Si lo hicieron así, les funcionó bien, muy bien. Si fue una coincidencia, pues qué mal, porque pudo haber sido el evento del siglo. El gobierno más poderoso del mundo, Estados Unidos, revela, desclasifica archivos, videos de objetos voladores no identificados. Ojo, eso no es una teoría conspirativa, es el mismo gobierno diciéndonos que sí existen, que están ahí fuera, pero sin decir que son extraterrestres. Ojo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos, antes de decirles esta gran sorpresa que el universo nos trae? Porque no solamente hay objetos voladores no identificados, sino que también hay algo, algunos artefactos que podrían caer en la Tierra. Les voy a hablar de ellos más adelante cuando pasemos, primero por una canción muy bonita. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Vamos a la canción. Y gente bonita, pues este es el segundo episodio de Radioactivos. Segundo episodio de Radioactivos, ya saben, noticias, música, entretenimiento. La música, pues no se las puedo poner a ustedes porque copyright me salta y me tumba el video. Estoy pensando en hacer estos en vivos de los programas de radio de Radioactivos en Guasapraca solamente la primera semana, pero la siguiente semana, ya a partir de la siguiente semana, comenzamos a hacer en Soy San Luis Arce, la página local de mi ciudad, porque sí toco temas nacionales, internacionales, historia, pero también toco una parte de noticias locales y estatales, y a lo mejor como Guasapraca me sigue de muchos lados, no se identifican tanto. Pero ¿qué opinan ustedes? Eso sí me interesa saber. ¿Quieren que sigan esos en vivos en Guasapraca o los migro a la página local de mi ciudad de San Luis Arce? Igual estoy para tener tantito más contenido en Guasapraca, aunque en Guasapraca voy a meter contenido de más calidad, obviamente, porque esto es en vivo. Pero igual sí podríamos hacer eso. Así que adiós a todos, así a Alan Martínez. Hola, ¿cómo dice? Hola, Alan, saludos. Saludos a Francia, a la chis campeona, Oli. Luis Santiago dice: hola, creo que estar cerca de la ventana no es buena idea y hasta peligroso, dice. Pues en realidad no, porque aquí estamos en paz. Yo no sé de qué hablas, en San Luis no hay peligro. No, de hecho me gusta porque yo soy claustrofóbico, es una cosa sobre mí, no me gustan los espacios cerrados y tener una ventana tan grande de mí. Me gusta. Sí, Edgar Boca, ¿qué habla el sensei? Saca los tacos, Pablito, sácalos tú. Un momento en crisis ahorita. Dice: invito unos tacatacas para que te acompañen, estaré chido, dice Pedro Martínez. ¿Qué pasa? ¿Cómo que tacatacas? Mejor traigas una bandona de rock, un artista local. Éxito, dice Felipa Valle Carnas. Saludos, Felipa. Te miras un poco más relajado, dice Francisca. Estoy un poquito más relajado, no estoy más nervioso. Les voy a confesar que es porque ayer yo hice la tarea. Hice todo lo que dije en este programa el mismo día. Y ese sí lo preparé una noche antes, entonces ya estoy un poquito más relajado. Lo estoy intentando ver más como si estuviera en mi cuarto, haciendo un podcast, un en vivo para Instagram. Y más tranquilo, aunque se ocupo más conmigo, obviamente, se nota. El foco hace daño, dice Roberto Rodríguez. Claro que no, el foco no da luz. Ánimo, dice Felipe Velarde. Saludos a Felipe. Saludos a Martín Adrián Sandoval. Dice que se escucha muy bajo el volumen de la transmisión en vivo. Ah, sí, lo que pasa es que estoy transmitiendo desde el celular. Todavía lo hemos conectado desde las consolas. Por eso se escucha un tantito bajo. Pero en realidad no es la gran cuestión así. Voy a acercar tantito más al celular para ver si me escucha un poquito más. El audio, más es el internet. Como que el internet está un poquito lento, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de tener el en vivo ahí.
No, tenía mucho eco, dice Wally González. Así es, vale, le voy a mejorar con el tiempo. Volvemos. Muy bien, mi gente bonita, les traigo de sorpresa esta noticia que cae del cielo. Vamos a tener una nueva lluvia de estrellas del 30 al 31 de mayo por un cometa que se descubrió hace muchísimos años, en 1930, que ha desaparecido y aparecido, pero cada vez que aparece resulta que está más fragmentado. Ahora tiene tantos pedazos, está partiendo tantos pedazos, que esta vez cuando lo veamos de nuevo, el 30 y 31 de mayo, tendremos la posibilidad de que se observe en el cielo una espectacular lluvia de estrellas. Noticias nacionales, internacionales e interplanetarias, como ven. Bueno, pues de regreso les tengo un notición. Bueno, más que nada es un poquito de historia, no todos recuerdan esta leche radiactiva que nos dieron a los mexicanos, así que hablaremos un tantito del tema, pero antes vamos a un ligerito corte comercial y regresamos. Aquí en la primera, 1520 AM. Muy bien, pues eso es. Como el internet está tantito lento, pues se escucha un poquito mal, como con mucho eco. Ya luego vamos a ir arreglando eso. Vamos a ver. Ah, y el tema de este programa, pues como está ahí en la descripción, es ¿qué harías tú si fueras presidente? Si fueras presidente por 3 años de tu ciudad, ¿qué harías? Ya varios respondieron cosas bastante, pues bastante, ¿no? Bastante locas. Estoy escuchando. Tengo que estar atento con lo que está escuchando para luego activar aquí y andar hablando con ellos. Pero volvamos al enemigo. Escucho como eco, pero saludos, voy a salir, César Aguilar. Saludos a César Aguilar. Sí se escucha eco porque este es un cuarto un poquito cerrado, hace falta acondicionarlo un poquito más y el internet también es muy bueno. No tenemos que conectar el celular a las consolas. Así que vamos a mejorar eso ya con el tiempo. Estás con Roberto, es el mismo ser, dice. Checa, Roberto. Roberto Martínez. Salvador Cárdenas, les saluda a Salvador Cárdenas y a todos los que se están conectando. Volvemos. Mi gente bonita, regresamos aquí a Radioactivos en la primera 1520 AM. Hablemos un tantito para esta gente que no lo sepa, muchos de ustedes sí lo recordarán, muchos otros no. Hablemos de la leche radiactiva que nos dieron. ¿Ves? Estamos en radiactivos, hablemos un poquito de esta radiación. Vamos a contar la historia grande. El 6 de abril de Milo, ¿qué pasó? ¿Cómo que los mexicanos ahora somos radiactivos? ¿Cómo que somos radiactivos y no tenemos superpoderes? Pues bueno, el 6 de abril de 1986 sucedió uno de los desastres humanos más terribles del planeta. Muchos lo recordarán, cuando la central nuclear de Vladimir, ubicada en Chernóbil, Ucrania, explotó. Antes formaba parte de la Unión de la República Socialista Soviética y explotó. El accidente sucedió durante una prueba que suponía un simulacro del corte de energía eléctrica, pero un aumento súbito de la potencia del reactor 4 de esta central nuclear produjo que el sobrecalentamiento del núcleo del reactor provocara una explosión de hidrógeno acumulado en su interior. El desastre llegaría en México en forma de corrupción y leche radiactiva. México mágico, mi gente. Es decir, México no está, no es que estemos bien cerquita de Chernóbil como para que esa explosión nos afecte. Ni siquiera la nube esta de radiación que viaja con el viento nos afectó. No. Fue por la corrupción y leche que nos volvimos radiactivos. Vean, de la explosión de Chernóbil, la leche radiactiva, al instante murieron 131 personas en la explosión, mientras que 135.000 tuvieron que ser evacuadas. Antes, cuando tenían estas plantas nucleares, construían un pueblito al lado. Esto con los pueblitos que tenemos en Sonora, que hay minas, y alrededor de la mina se construye todo un pueblo, ¿no? Está Cananea, está Nacozari, que también tiene mina. Que como hay mucho trabajo, hay mucha derrama económica, necesitan que la gente vaya a trabajar. Y como está tan alejado de otras ciudades, pues crean su propio pueblito ahí y va creciendo. Pues bueno, eso era lo mismo pasó en Chernóbil y 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de la ciudad. Sin embargo, los daños y los efectos de la radiación se extendieron por Europa Central y Septentrional, donde se vio afectado el medio ambiente y las producciones agrícolas. Es decir, esta radiación no solamente afectó a las personas que estaban ahí cerca, sino que empezó a afectar el ecosistema a su alrededor. Pese a que el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los efectos de lo sucedido, pronto se empezó a vislumbrar la verdadera magnitud de la catástrofe. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda,
un país al que viajó una nube de radioactividad desde Chernóbil entre el 2 y 4 de mayo. Según los informes debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó las cosechas, animales y al territorio. O sea, la radiación viajó en forma de nube y por las lluvias, hagan de cuenta que bajó la radiación hasta las cosechas con las que se alimentaban las vacas. Vacas que daban leche y que al final esa leche resultó estar radiactiva. Ojo, no era leche así para beber, porque esta leche le hicieron leche en polvo para que fuera más económica y poder apoyar a las familias. Por su parte, aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos, es decir, que traían la leche para acá. Así que el gobierno de México, bendito gobierno de México, ¿cómo te queremos? ¿Cómo nos haces rica, hijo? Que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias, es decir, compraba leche para darle a las familias más necesitadas. Esta asistencia se llamaba Conasupo. Adquirió la leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. O sea, de por sí ya nacieron pobres, ahora vamos a darle leche radiactiva a los niños. Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa de distribución, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitió una alerta al gobierno mexicano informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, que es una sustancia altamente tóxica y radiactiva. Pero el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, el presidente en aquel tiempo, optó por ignorar las alertas. Claro que sí, si no volteo, si no lo veo, no existe. Pues la compra de la leche suponía un ahorro en el presupuesto, ya que la compañía estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. O sea, tanto Irlanda cometió corrupción al querer vender esta leche radiactiva, como México al querer comprarla para supuestamente ahorrar, ya saben, los desvíos de recursos y todo eso. Mientras en Europa se distribuían toneladas completas de alimento, en México el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. Pues entre junio y agosto de 1986 llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban esta leche en polvo contaminada. México no exigió ningún certificado de seguridad de Irlanda. Otros 3 cargamentos ingresaron a México en junio y noviembre de 1987. En ese entonces, la empresa paraestatal Conasupo era la única autorizada para la importación de leche. El coste de los costales de 25 kilogramos, la leche de la Conasupo era blanco de robo por parte de funcionarios públicos y transportistas. O sea, de por sí, ya estaban cometiendo esta corrupción de traer leche radiactiva a México, aparte se la andaban robando, mi gente bonita. Bueno, debido a la sustracción y consumo de la leche en poco tiempo, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba la tercera zona naval de Veracruz, informó de los daños a la salud en varios elementos del cuerpo de infantería. Es decir, se dieron cuenta que se andaban robando la leche radiactiva porque los soldados empezaron a enfermar por consumir esta leche cuando se la robaban. Bueno, el jefe de cocina explicó que todos los productos alimenticios eran de la mejor calidad, menos la leche que había sido importada a México. Antes de llevar a Rodríguez Gordillo, envió una muestra de leche a Miguel Ángel Valdovinos, físico que presidía la jefatura de análisis nucleares de la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz. Inmediatamente se emitió una alerta sobre la leche contaminada que estaba ingresando a México. Los estudios decían que tenía este Celsius-137, lo cual es 10 veces superior, en cantidades 10 veces superior en lo que el ser humano puede tolerar. Es decir, en pocas palabras, estamos consumiendo leche radiactiva, mi gente. Cuando la corrupción en torno a la leche contaminada manchó varias instituciones, incluyendo la UNAM, a la máxima casa de estudios universitarios de México, esta acusó el tema de la radiactividad como un mito urbano. Es decir, todavía que ya estaba analizando que la leche radiactiva estaba enfermando incluso los militares que se la estaban robando, la UNAM sacó un comunicado diciendo que era un mito, que eran puras mentiras, que no es cierto. Bueno, debido a que la Conasupo tenía el monopolio de la leche en aquel entonces, recordemos que la Conasupo era la única encargada de la leche en México, por decirlo de manera fácil, el alimento no solo se distribuyó a través de sus tiendas, parte del polvo también fue vendido a empresas privadas transnacionales, algunas de las cuales realizaron estudios independientes que certificaban que, claro que sí, la leche estaba contaminada. Debido a lo anterior, las dimensiones del daño aún son incalculables. Nadie sabe realmente el daño que se causó. Sin embargo, se sabe que el cáncer infantil en México, para que ahora se enoje, aumentó 300%. 300% aumentó el cáncer infantil en México porque le estaban dando leche contaminada con radiación de Chernóbil. Aunque en la década de 1990 se creó una comisión legislativa para buscar sanciones por la leche contaminada, obviamente, hijos, es México, muchachos. Ningún funcionario público pisó la cárcel. Todos se fueron a su casita con todos los millones que se pudieron ahorrar, digamos, de México. Cabe destacar que en 1986 el titular de Conasupo era Raúl Salinas de Gortari.
el hermano del futuro presidente, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari. La trama de negocios y corrupción de la leche radiactiva no ha podido ser desentrañada, pues son numerosas las irregularidades en importación y distribución de la misma. Como ves, como una cadenita de corrupción que vino desde Chernobyl cuando hicieron este mal procedimiento, como si se les fuera a ir la luz, y por hacer ese procedimiento explotó la planta nuclear de Chernobyl, contaminó hasta Irlanda, contaminó el cielo, llovió, cayó, contaminó las cosechas, las vacas alimentaron esas cosechas contaminadas por radiación, las vacas ahora son vacas radiactivas, dieron leche radiactiva, Irlanda la convirtió en leche en polvo y le comenzó a exportar sin importarle que fuera radiactiva, México la compró porque le estaban descuento porque era leche radiactiva, y a ti qué te importa si solo eres el presidente y tú te vas a ir a tomar leche en Estados Unidos, qué importa, vamos a darle leche radiactiva a los más pobres, y al final, aunque hubo investigaciones, nadie pisó la cárcel, bendito México. Aunque eso no solo ocurrió en México, fue una réplica del famoso negocio de leche en Argentina. Lamentablemente el modus operandi no fue exclusivo del gobierno mexicano, ya que en Argentina el gobierno también optó por hacer negocios a través de los programas sociales y la distribución de leche radiactiva. En 1991, el gobierno encabezado por Carlos Menem, en Argentina, lanzó el Plan Nacional de Salud Materno-Infantil, encargado de distribuir leche a los más desfavorecidos. Al lanzarse la licitación, la empresa del consejero presidencial Carlos Pavone ganó automáticamente, obviamente por dedazo, ya saben, ¿no?, sus influencias. Y el monopolio de forma directa fue del gobierno en turno, el monopolio para manejar la leche, igual que la Conasupo aquí en México. En noviembre del mismo año, el gobierno argentino comenzó la distribución de la leche Jorgiano, misma que era adquirida de un 90% a distribuidores de lata en Francia. Del mismo modo que en México, inmediatamente comenzaron las denuncias y los casos masivos de enfermedades estomacales. Fue consecuencia de, yo diría, el consumo de leche radiactiva de Chernóbil. Tras las primeras pruebas científicas se comprobó que la leche estaba contaminada y que había sido adquirida a productores afectados por la explosión de Chernobyl. La leche se vendió sobre precio al gobierno, o sea, ellos ni siquiera les hicieron un descuento mínimo aquí en México, hicieron corrupción para que la leche les saliera más barata y quedarse con sus milloncitos. Allá en Argentina les valió, la compraron a sobreprecio, generando un negocio multimillonario para Spadone. Aunque en Argentina la distribución de leche radiactiva sí supuso un debate público, hubo juicios y renuncias de altos funcionarios del gobierno. De facto, la causa quedó impune, del mismo modo que en México. Ha sido imposible hacer un recuento de los daños. Es decir, aquí en Latinoamérica, a veces la corrupción nos afecta de un modo impresionante. No todos sabían de eso, quería hablar de este tema porque pues, el programa se llama Radiactivos y porque me di cuenta que no todos saben sobre la leche radiactiva que nos trajeron de Chernobyl a México, que contaminó a todos los mexicanos, bueno, a muchos mexicanos, a los más necesitados, y que aumentó el cáncer infantil un 300%. Y esa, mis hermanos, esa, mis queridos escuchas, es la historia de cómo los mexicanos no solo somos de bronce, no solo tenemos la mezcla de culturas aquí en México, no solo somos pues, de varias partes del mundo que vinieron a conquistar, también somos ahora radiactivos, tenemos superpoderes, por eso estamos tan chinos. Pero antes de pasar al siguiente tema, antes de pasar al chismecito local, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que la ciudad va a ser ahora, va a dar un paso gigante para poder actualizarse y dejar de ser un ranchito? Vamos a tocar el tema a continuación, pero primero vamos con una canción bonita. Vamos a presentar Let It Be de Los Beatles. Esta es mi vista desde aquí. Tenemos esto aquí, la computadora. Desde aquí estoy leyendo las cosas. O sea, no leyendo. Algunas sí las leo. Tengo un guión, obviamente, pero tengo programas que, o sea, de aquí me baso y luego ya empiezo a hablar. Tengo el reloj de allá arriba, mira, que me dice cuándo van a ser los anuncios y las canciones. Tenemos un aire acondicionado. Tenemos esto que hace, relaja un poquito el eco, pero nos hace falta rellenar todo esto con muebles o con algo. Y con goma espuma acústica, obviamente. Unas cortinitas para acá, para la ventana. Me gusta tener esta ventana. Ahorita decían que la ventana está muy grande. Incluso podría ser peligroso. Pero también está enrejada. Todo bien. No pasa nada. Y la palmita. Me gusta tener esta ventanota porque yo soy claustrofóbico. Entonces no me gusta estar encerrado. Si este cuartito estuviera todo encerrado, a lo mejor sí me sentiría un poquito en confianza de decir, bueno, pues estoy en una cabina de radio. Pero me gusta tener esta ventanota porque hace que no me sienta tan nervioso, que esté tan un poquito más relajado.
Y ahora sí vamos a pasar a ver qué están diciendo ustedes, mis chicos bonitos. Vamos a ver, vamos a poner un poquito para acá tal vez. ¿Qué tal me veo? Copyright. Bueno. Bien. Saludos a Ángel Medina, deberías comprarte un micrófono para el Celcar. Saludos. Sí, de hecho pensé en eso, pensé en comprarme un... Pensé en comprarme un micrófono para la ciudad y tenerlo aquí también colgado para que saliera el audio mejor. Pero en realidad lo que queremos hacer, Ángel Medina, saludos. Lo que queremos hacer es conectar los aparatos. Estos aparatos de aquí. Al celular, de algún modo. Para poder transmitir en vivo. O ya de plano, pues transmite desde la computadora con OBS. Igual con usando esas cosas. Por eso estoy aprendiendo algo. Lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Felicidades, dice Salvador Carnas. Saludos, Salvador Carnas. Dice felicidades, éxito en lo que emprendes. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Qué crack, dice Jorge Bravo. Qué crack tu comentario. Saludos a Chava Lava de Arias. Dice, hey, basta, mucho éxito. For you. Escucha mucho eco, hace falta un poco más de aislamiento. Así es, el mismo tema. Pues, sé que hay mucho eco, pero es porque estamos en vivo desde el celular y hace falta poner micrófono. Jenny, cásate conmigo, o sea, cásate conmigo. Saco los papeles, armo la fiesta y se arme. Rocío Alejandra Valencia González, saludos a Rocío. Dice que fantástico, felicidades. Muchas gracias por todo su cariño, muchas gracias por todo su apoyo. ¿A qué hora sales por el pan? Dice el sensei. Pues cuando quieras, chiquito. Cuando me lleves por él. Muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias a todos los que están conectando. Este es el segundo episodio de Radioactivos, un programa de radio que estamos estrenando aquí por la primera 1520 AM. Se llama Radioactivos el programa. Estamos agarrando colmillo para poder ser mejores locutores, ser mejor comunicador y a lo mejor hasta nos sirve nuestras propias redes, hacer en vivo de noticias más chivas. Voy a pasar a comerciales. Mi gente, muy bien, mi gente, pasamos esta bonita canción de los Beatles, de Lady B, como no, para estar a gusto, para estar suaves. Pasamos un breve corte comercial y regresamos con el chismecito local. ¿Qué les parece? ¡Vamos! Bueno, como ven, todavía me falta tanto conmigo, porque pues necesito, o sea, me falta decir, aquí es la primera 1520 AM. Problemas radiactivos, como vas a placa. Es como la ven, si ya te han dicho nervios todavía. Pero bueno, después de los comerciales siguen noticias locales y estatales. Y después, los otros 15 minutos, sigue la dinámica donde salimos a preguntarle a todos ustedes, como dice aquí en vivo, ¿qué harías tú si fueras alcalde por 3 años? Si tuvieras ese poder, ¿qué harías? Salimos a contar a la gente y vamos a ver qué nos contestó. Saludos ahí a Aníbal aquí, por cierto. Dice, cásate conmigo, beso de 3. Vamos por las carvas, vamos, juga. Invitas acá. Dice Israel BG, yo con 2 hijos me basta. Pero entre hombres no se puede, Israel. Algo así, sí, no. Bueno, gente, apenas nos andamos aliviando esta semana para entrar este mes con todo. Pretendo tener 2 videos, aparte estos en vivo, ya les dije, a lo mejor saco del vivo de Guasapraca y lo miro a la página local socialicarse para Guasapraca, pues sí, claro, y dejar aquí nada más las noticias, las notas, los temas que quieras sacar de religión, de política, tabú y todas las cosas, sexualidad, aborto, debate, shortage. Sí, quiero sacar 3 videos a la semana en Guasapraca, entonces probablemente este en vivo lo mire a socialicarse, pero esta semana en Guasapraca para darles esta información. ¿Qué es el problema de Hilario? El avión entre los pilotes. Entrevistas, música, reflexiones y mucho cotorreo con el influencer número 1 de
Pues sí, porque somos Hilario, sí, los que conocen a Hilario, hemos hecho varios videos juntos. Tipazo, Hilario. Volvemos. Muy bien, mi gente bonita, regresamos de ese corte comercial tan chiquito, ¿eh? Aquí en la primera 1520 AM, ya saben, radiactivos con Guasapraca. Vámonos de lleno, rapidito a las noticias locales, vamos rapidito, porque tenemos rapidito las noticias. Verán, San Luis está dando pasos gigantados para poder actualizarse y dejar de ser un ranchito. En este caso, Coprode apoya la instalación de Rappi en la ciudad. Y ustedes dirán, oye, ¿y eso por qué se come? Bueno, para empezar, Coprode significa Organismo Promotor de Desarrollo Económico. Aquí en la ciudad tenemos un organismo, tenemos a muchas personas que se dedican a traer inversión a San Luis, a vendérselo bonito a las empresas para que vengan, para que inviertan en San Luis Río Colorado, y pues la ciudad crece que tengamos más distrito para todos. Bueno, Rappi, por su parte, es una aplicación de celular donde encargas comida a domicilio. Por ejemplo, si esto es como si tú encargaras un taxi, ¿no? Le das el taxi, oye, ¿sabes qué? Estoy en tal lugar, ven por mí y me llevas a tal parte. Bueno, un tantito de inversa. Aquí le hablas a Rappi y le dices, oye, tráeme, por ejemplo, unos tacos al pastor de los poblanos, ¿no? Que no tienen servicio a domicilio, tráeme unos tacos al pastor. Rappi va por tus tacos al pastor, te los llevas a tu casa y listo. Para todas las comidas, y no nada más para comidas, también se puede usar para otras cosas, alguna herramienta, lo que ocupes, le pagas a Rappi por medio del celular, o le pones que le vas a pagar en efectivo cuando llegue a tu casa. El de Rappi, el repartidor, va por tu comida a donde quiera que lo hayas llevado y te lo lleva a tu casa. Eso es Rappi. Bueno, pues esto me recordó tantito a la guerra de taxistas contra Uber, ¿se acuerdan? Que no sé si estuvo bien, si estuvo mal, que Uber quería operar como sin permisos o algo así, que los taxistas estaban enojados con el sindicato, muchas cosas, ese tema es bastante amplio, no vamos a meternos en él ahorita, estamos hablando de Rappi. Pero me recordó tantito y me dio tantito miedo, dije, ¿qué tal si hay otra guerra, taxistas contra Rappi? Pero no, porque Rappi en realidad no transporta gente, lo que transporta es comida, y pues nadie le da un taxista para que le traiga comida. Saludos, por cierto, a todos los taxistas de San Luis Río Colorado, gracias por su labor. Pues estaría chido que esto suceda, que San Luis se actualizara poco a poco y deje de ser un ranchito y bueno, volvamos a una sociedad, una ciudad con todo. ¿Cuántos no recuerdan cómo era antes, ¿no? Que no había ni Cars Junior, que no había ni una pizzería? Poco a poco se iba actualizando, poco a poco de repente había Cinépolis, de repente ya teníamos Cars Junior, de repente ya hay temáticas en varios restaurantes que vinieron que antes no teníamos en San Luis, que eran más como de California, de Estados Unidos, de Ensenada, que ahora ya tenemos aquí en la ciudad. La ciudad poco a poco se está actualizando, eso me parece bien, y qué bueno que se está apoyando que Prode aquí en la ciudad, está apoyando que Rappi esté en la ciudad. Así que pronto, muy probable, pronto tengamos Rappi en San Luis Río Colorado. Aparte de esto, la ciudad, hablando que la ciudad está teniendo mejoras, limpiaron un nido de malvivientes, y esta vez no me refiero a un partido político. Ni a lo que hace la esposa de mi amigo cuando sale a corrernos de su patio a las 3 de la mañana. No, no, esa línea de nido de malvivientes es porque demolieron el edificio que estaba abandonado en la 16 de septiembre y 7. Los empresarios decidieron que ya era hora. Y sí, ya era hora. Todos esos espacios son puro picadero, todos lo sabemos, para los delincuentes. Todos los terrenos abandonados lo son. Van y roban, allá van y se meten todas esas drogas. Y la droga, obviamente todos sabemos, es uno de los factores más importantes a la hora de tener delincuencia en una ciudad. Es lo que más afecta. Por estar en el vicio, no entienden, no son miembros activos de la sociedad, aparte están desesperados por conseguir la droga, entonces comienzan a robar, comienzan a asaltar, y todos estos lugares abandonados sirven como casita para estos picaderos. Ya tiene rato limpiando los desvalidos por lo mismo, no sé si recuerden ustedes que ya desde hace bastantes años se están poniendo lonas en los lotes que antes estaban abandonados, llenos de basura también, con algunas construcciones allá a medio hacer. Que comenzaron a demoler todo eso, comenzaron a limpiarlo, que el gobierno comenzó a apoyar para que se limpien todas estas áreas y poder tener una ciudad más saludable, más bonita también, porque también se miraba muy feo todo eso. Pues bueno, la ciudad está avanzando y toda la sexta también han estado limpiando. Si se han fijado, todo lo que era ese lugar apestoso, amiados de puro borracho perdido, ahora es un hermoso lugar apestoso, amiados para los borrachos perdidos. Sí, no hay que perder la costumbre, para beber con dignidad. Si se fijan, en la sexta sí se ha estado remodelando mucho, siguen algunas cantinas de época, desde aquellos años, otras nuevas, sí se está remodelando, se está limpiando la ciudad y eso es muy bueno. Ver, estamos avanzando, no somos nada más un ranchito que iba a estar, estamos avanzando. Además, para esta base de la ciudad también se limpió el canal. Hablando de limpieza, recuerdan cuando nos íbamos a los pocitos y que podíamos bañarnos hasta en el canal, que nos tirábamos clavados, luego salió esa noticia de las amibas y todo el mundo pues, tuvo miedo, y ya de pronto solo te podías bañar en los pocitos, de ahí con el chorro directo. Porque el agua sí corría, que no estaban las amibas, pero ahora todo el canal pues, está lleno de basura, todo está lleno de basura. Pues el personal de Mapas trabajó desde el
tempranito para limpiar el canal de la Monterrey en la colonia Recuerdo, para mejorar el riego y la imagen de la ciudad. Y yo me pregunto entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta basura en el canal? ¿Somos nosotros los albicinos los que estamos tirando nuestra basura en el canal, que no nos importa y los estamos ensuciando? ¿O fue una mala planificación con el basurero? Porque recordemos que el mayor canal pues está ahí al ladito del basurero, también el basurero. Entendemos que el basurero se hizo antes lo que era bien lejos de la ciudad, pero la ciudad de La Mancha Urbana ya ha ido creciendo, ya creció tanto que ya hay casitas al lado del basurero. Tengamos seguro que en un futuro muy cercano van a tener que comenzar a planificar mover el basurero, ese basurero, e enterrarlo todo, o a ver a dónde lo mueven, y moverlo a un lugar más lejos todavía de la ciudad, porque como les digo, La Mancha Urbana ya está creciendo y ya está rodeando el basurero. Entonces vamos a tener que planificar la ciudad a futuro. Aparte, para mejorar la ciudad, pues está reforestando los parques. Ya ven que con el calorcito nuestros arbolitos se secan y de repente quedan áreas grises de los parques que después deberían ser verdes, pues están reforestando. Estos servicios que se descuidaron tantito durante la pandemia y se secaron. Así que ya vamos a recuperar nuestros parques. Gracias a la pandemia pues ya está pasando, ya estamos vacunados, estamos a salvo, podemos salir con nuestras familias y ahora están reforestando nuestros parques. Me parece muy bien que cuidemos el medio ambiente, cuiden los árboles, chicos. No los rayen con sus navajas. Ya sé que están enamorados, pero no rayen los parques. Mejor rayense y ya traen como es el dicho, ¿no? Y la cultura convoca a los artistas, hablando de arte, hablando de mejorar como ciudad, también hay que apoyar a los artistas locales. Y cultura convocó a los artistas, en colaboración con Arte y Ciencia, a inscribirse a participar en el concurso Neon Art, registro que va a estar abierto hasta mañana miércoles, 25 de mayo, para que participen todos los artistas, muralistas o el público en general con conocimientos en pintura, para que plasmen su arte con la temática El impacto de las ciencias desde la perspectiva artística. O sea, prácticamente están convocando que los artistas se junten para que hagan con óleos, acrílicos y aerosoles alguna obra de arte que tenga que ver con este tema. El evento se tendrá en un solo ganador, quien va a recibir un premio económico de 1.500 pesos. Así que ya saben, mi gente, apoyemos a nuestros artistas locales que nos dan mucha identidad como ciudad, que hace que no tengamos que esperar a ser una metrópolis enorme para poder ser reconocida por el mundo. Ellos son los que salen a representarnos, así que apoyémoslos bastante. Bueno, seguiremos entonces con esta dinámica bonita donde salimos a la gente a preguntarle ¿qué harían ustedes? Ya ven que la ciudad está mejorando. Pues bueno, ¿qué harían ustedes si ustedes tuvieran el poder de ser alcalde durante 3 años? Pero antes de ir para estas ocurrencias de la gente de San Vicente, que se le ocurren a ustedes, solo a ustedes se les ocurre. Antes de ir, vamos a una bonita canción. Vamos a El Último Beso de los Axos. Lo que estoy notando, mi gente, es que me faltan como cortinillas entre noticia y noticia, me falta conectarlas más, relajarme un poquito más. Y me falta acordarme que cada que me despido y cada que entro, cada que me despido y cada que entro de nuevo, tengo que mencionar que estoy en la primera 1520 AM y que descargue la aplicación MyTuner Radio, ¿no? Y que es el programa radioactivo. Así que voy a arrondarlo ya para el siguiente programa para tener diferentes entradas y salidas. Y así, es el segundo programa, señores, así es el segundo programa. Y sí, se escucha mucho eco, todavía les digo, por aparte del internet, porque no tenemos conectado el micrófono del celular, ya más adelante lo haremos, ya creo que entrando el siguiente mes lo haremos. La parte que hace falta al cuartito poner la espuma acústica. Saludos a Claudet Urquírez, que donó 75 estrellas, ¡qué bien! bueno, estos en vivos. Quisiera no tener las estrellas para estos en vivos porque pues es prácticamente para compartir con ustedes y promocionar este programa de radio, compartir este nuevo proyecto que tenemos en puerta. Pues muy importante, que ya estamos haciendo. Pero, pues por eso, enviar estrellas para esto, como que no miden estrellas en estos en vivos. Gracias a Claudia Durquines por enviar 75 estrellas. Muchas gracias, pero no es necesario, ¿vale? No es necesario. Ya luego, que me faltó, de hecho, lo dije en el programa anterior, que iba a averiguar cómo desactivar las estrellas para los en vivos, para estos en vivos. Pero pues es que si ya se me pones el en vivo y Facebook solito, si las tienes activadas, solito pues las activa para todos los videos que estás haciendo, al menos eso lo tengo configurado, supongo, porque pues hay estrellas. Así que gracias por eso, pero no es necesario, este en vivo no tiene que dar estrellas. Es bastante con que me vean, con que den esas buenas vibras, con que reaccionen, con que lo compartan ese video. Y acuérdense que en MyTuner Radio estamos también, en la aplicación de celular MyTuner Radio. Dice Hannibal King, ya necesita mucha suerte, carnaval, estamos en contacto para algún anuncio publicitario. Dice Hannibal King, cuando quieras, mi hermano, cuando quieras. De hecho, no sé si sepan,
pero yo voy a ser productor de este programa. Es decir, yo voy a salir a la calle a buscar los patrocinios, publicidad, las entrevistas y estas cosas. Me doy cuenta que yo estoy encargado de eso, y gracias a la primera oportunidad de estar aquí sentado en la cabina, pues yo voy a ser el encargado de todo eso. Bueno, creo que ya me parece, ¿eh? Bueno, mi gente bonita, regresamos a Radiactivos con Guasarraca. Radiactivos con Guasarraca, aquí en la primera 1520 AM, como no, a poco hay otra. Recuerden que pueden sintonizarnos desde su radio, la estación La Primera 1520, o desde su celular, tableta, computadora, cualquier medio electrónico, descargando la aplicación MyTune Radio, donde también pueden localizarnos como Radio, como en La Primera 1520. Y bueno, mi gente, venimos ahora sí de lleno con la dinámica que me emociona bastante. Recuerden que estamos en Martes Ciudadano, Martes y Jueves Ciudadanos, salgo a preguntarles a ustedes, Martes y Jueves, todos los días en realidad, pero más que nada los Martes y Jueves, ustedes son los protagonistas de este Radiactivo con Guasarraca. Pues salimos a preguntarles, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder de ser alcalde durante 3 años? ¿Qué harías tú? Y mi gente ha hablado. Ustedes son los protagonistas. Verán, vamos rapidito con las cosas más cortitas pero bien hechas. Bertalicia García León dice que lo que ella haría si fuera alcalde durante 3 años es una casita bien hecha y amueblada, pagaría sus deudas, compraría un carro y surte bien la despensa y pone un negociazo. ¿Cómo no? Pensando en el interés común, nada más. Lares Nacho se fue más a lo sencillito, no se complica tanto. Lares Nacho dice que robar. Que no se pierdan las viejas costumbres. Y nos vamos poniendo un poquito más años. Juan Ramírez dice que bajaría la gasolina a 10 pesos el litro. Dice, sé que no tiene nada que ver con el ámbito municipal, pero igual muchos tontitos, él lo dice más feo, me creerían para que voten por mí. Ya ve que muchas veces los políticos prometen el cielo y las estrellas y muchas cosas que probablemente no van a cumplir, pero mucha gente, lamentablemente, por sus ignorancias, sí las cree. Es muy importante saber de qué se encarga un alcalde. Ya podemos entrevistarlo más adelante, sino aquí para un programa, para los canales y las plataformas que tenemos. Un alcalde en realidad no puede bajar la gasolina, mi gente. Un alcalde en realidad no puede legislar, eso se encarga de los diputados. El alcalde prácticamente lo que hace es administrar los recursos que ya tiene la ciudad. Hagan de cuenta para que lo entiendan mejor, como si fueran los tiempos de antes. San Luis de Colorado es un castillo, tiene un rey, y nosotros estamos en el castillo. Entonces tiene que tener su cosecha, que su ganado, que el alfarero, que el herrero, para que el castillo funcione. Bueno, y de repente nos topamos con que a muchos kilómetros de distancia hay otro castillo, otro reino, y ese reino se llama Puerto Peñasco. Entonces, o podemos pelearnos con Puerto Peñasco y robarle todas sus tierras, o podemos ser amiguitos. Entonces nuestro rey va con el rey de Puerto Peñasco, hacen acuerdos, y al final somos una sociedad bonita, y nosotros intercambiamos nuestro maíz y Puerto Peñasco sus tomates, por poner un ejemplo. Así funciona un país, así funcionan las ciudades, funcionan los estados, funcionan las naciones. Entonces, el alcalde en realidad lo que hace es administrar, es representarnos, pero no puede bajar la gasolina, no puede prometer esas cosas, no se deje quedar por esas cosas. Brenda Lugo Valenzuela dice que ella haría un centro de rehabilitación y recogería a todos los que andan en la calle vagando solos y les daría una oportunidad de una nueva vida sin drogas. Esta me parece una excelente idea y tengo entendido que de cierta forma ya se aplica. Todos los centros de rehabilitación, obviamente, son privados, pero los centros de rehabilitación, aunque sean privados, toman ayudas de gobierno. Desconozco si son del gobierno local, estatal o federal, pero sí recogen ayudas de gobierno. El gobierno prácticamente les paga por tener gente ahí con ellos. Entonces se vuelve un negocio, pero pues, debe ser un negocio muy empático, muy ético, porque si no, pues nada más agarraría gente, la metería en contra de su voluntad. Pero me parece una excelente idea que la ciudad se esfuerce tantito más en sacar a esas personas de la calle y meterlas en un centro de rehabilitación para que se reinserten en la sociedad civil. También nos hace falta que nosotros lo hagamos, porque cuando nos enteramos que alguien fue drogadicto o que tiene alguna adicción, lo primero que hacemos es rechazarlos y es muy importante arroparlos, porque esas personas, si de por sí ya son marginados, si de por sí ya están lidiando con esta enfermedad de las drogas, si nosotros los hacemos a un lado, pues peor les va y peor nos va a nosotros, porque como dijimos, las drogas son eso que tiene tan violenta la ciudad, no tienen la patada los criminales, que empiezan a robar, que empiezan a asaltar. Pero nos conviene esa iniciativa muy buena de Brenda Lugo Valenzuela. Ramón Ledesma Gutiérrez dice que pues lo mismo que hace todos los en 3 años, pues dedicaría al valle, que está en abandono, dice. Tengo entendido que en el valle sí han estado haciendo bastantes obras, sin embargo, sí le hace mucha falta al gobierno cacarearlas. Es decir, en lugar de anunciarlas para todos, simplemente las suben a sus plataformas, ¿no? La plataforma del ayuntamiento, del alcalde, y lamentablemente no todos están siguiendo esas redes. Yo las sigo personalmente porque me gusta el tema de la política, me gusta
gusta estar enterado de estas cosas. Pero lo mismo, si yo le platico a mis amigos y les pregunto qué obras han hecho en el valle, qué obras han hecho mapas, que sí, que se está reforestando, todas estas cosas, la gente suele desconocerlas porque no suele seguir esas páginas para informarse. Entonces, yo creo que al gobierno sí le hace falta más que nada catalear qué está haciendo, anunciarlo a la gente para que la gente las conozca. Pero está como que no creo que nuestro gobierno muy encapsulado, muy dentro de una burbujita, donde como los mismos políticos de siempre están rodeados de los mismos políticos de siempre, pues no están enterados de si la gente realmente sabe o no sabe lo que están haciendo. Lo que necesitan es acercarse a otras personas para que se anuncien por varios métodos, no solo por sus propias redes sociales, lo que están haciendo. Igual, yo pues estoy haciendo mi partecita aquí anunciándoles a ustedes, pero se necesita que sí sean menos herméticos en el gobierno, menos con esa mentalidad de no, yo solo en mis páginas, y es bueno que tengan sus páginas porque de ahí sacamos información, pero no todo el mundo está enterado. Artur Barragán, él no se anda complicando, dice que lo que él haría si fuera alcalde durante 3 años es salir de pobre. claro, ¿no? ¿Quién no? Abraham Barrientos dice que renunciaría a mi sueldo, fíjense, este se puso muy populista, dice, renunciaría a mi sueldo y retaría a los demás integrantes de Cabildo a cerro, lo donaría a asociaciones civiles o a escuelas primarias locales para sus gastos de mantenimiento, cumpliría con mis obligaciones legales durante el mandato y transmitiría en vivo 24/7 todas mis actividades y me las empleas. Mira, suena muy bonito en teoría, pero es imposible hacerlo. Yo sé que es muy populista, que a todos nos gusta decir, que los políticos no les paguen ni un peso. Y pues sí, no debería ser más un acto de responsabilidad cívica que tú tengas ya en ti, de nacimiento, que fuiste desarrollando. Que muchos dicen que los políticos sean voluntarios y a los bomberos se les pague. Suena muy bonito, pero la verdad es que para ser político, a todos nos gustaría que un político esté preparado para el puesto, que no nos gobierne algún ignorante, que no nos gobierne alguien que en su vida ha manejado tantito dinero, porque como alcalde vas a manejar mucho dinero, y aunque Cabildo te tiene que aprobar las cosas que vas a hacer, se está manejando muchísimo dinero que representa el dinero de todos nosotros. Entonces, como son profesionistas, por favor voten por gente que sí conoce. No me voto más por ellos, que ya bien. Están trabajando mucho, muy duro, así que sí tenemos que pagarles, tenemos que rentarles. Lo que sí está mal es que les paguen tanto, no cifras exageradas a medios políticos como venía haciéndose desde hace ya muchos años, que ahorita ya con estas nuevas iniciativas del gobierno pues, buscan bajarse los sueldos, pero aún así sigue siendo sueldos bastante altos. Muchos, más que el alcalde, más que otros diputados o incluso el gobernador, hay muchos puestos de gobierno, y eso la gente no lo conoce, muchos puestos de gobierno mucho más abajo del gobernador, mucho más abajo del alcalde, y que ganan mucho más dinero, ¿eh? Ay, ahí se los paso a todos, chismecito. Pero te dice que renunciaría de nuevo su dinero y se lo daría a la gente. Hay muchos que cuando están de alcalde, pues, sí, ellos tienen su propio negocio y sueltan diestros para manejar el dinero, que no necesitan el dinero que les están pagando por ser alcaldes, por ser diputados, por ser gobernadores, y lo donan. Se vale, aunque sí es una herramienta muy populista para quedarle bien a la gente que ignora que en verdad le tienen que pagar a las personas por su trabajo. Rosita Rentería dice, una hermosa madre de familia San Lucina, dice que si ya tuviera el poder del alcalde hay un centro comercial. Pero ojo, ya está en la promesa de un centro comercial. Ya desde el año pasado el alcalde dijo que íbamos a tener una inversión de 140 millones de pesos para una nueva plaza comercial en la ciudad, que se va a ubicar en los terrenos del aeropuerto. Ya ven este pobre terreno desértico que todos los políticos usan para prometernos el cielo y las estrellas también. Ya ven la exgobernadora Claudia Pavlovich que nos había prometido en campaña que hasta un zoológico íbamos a tener ahí. Y al final, pues ¿dónde está el zoológico? Mira, pura tierra. Pues bueno, ahora tenemos la promesa de que se están invirtiendo 140 millones de pesos para hacer una plaza comercial en la ciudad. Que supongo que Rosita Rentería se refería a un tipo cachanilla, ¿no? A este, no una tiendita, sino un espacio grande que adentro tenga tienditas, tenga restaurantes, tenga entretenimiento, sí, que tenga todas esas cosas. Y verán, está bonito porque dice centro comercial, esta plaza comercial en la ciudad, va a tener incluso cines, va a tener un nuevo cine con 7 salas, 3 tiendas grandes, 19 locales y 5 kioscos en los pasillos interiores, además de estacionamiento para más de 200 autos. Que no se les olvide que esa es una promesa de nuestro alcalde, que al parecer dice que ya están invirtiendo. Así que muy buen dinero del centro comercial, ya se está implementando. Andrés Reynosa, por su parte, dice, es un joven sanucino, fan de las Chivas de Guadalajara, según su perfil de Facebook, nos comenta que si hubiera fuera alcalde durante un trienio, lo que él haría sería otro cine. Pues mira nada más, bonito, aquí ya en el nuevo centro comercial que se va a estar construyendo en la colonia del aeropuerto, que nos prometieron que se va a estar construyendo en la colonia del aeropuerto, vamos a tener otro cine con 7 salas. Ya que antes solamente, a mí me tocó el cine Royal, creo que se llamaba, que está en el centro de la ciudad, que ahora creo que es un hotel.
antes era un cine y ahí me tocó verlo. La primera película que yo recuerdo ver en el cine es el día después de mañana. Creo que mi mamá nos llevó a mí y a mis hermanos. No me tocó este cine abandonado que está por la 9. No me tocó ir ahí, pero sí me tocó ir al del centro hasta que abrió Cinépolis y el del centro quebró. Me acuerdo que el del centro nos daba un break a media película para poder descansar, pero ya Cinépolis no lo hace. Bueno, como sea, vamos al nuevo cine en esta plaza comercial. Carmelo Celaya, un agarrable sujeto, un lobo de mar, nos dice que él pondría semáforos inteligentes que el alcalde prometió. Nada, nada, yo no sabía que el alcalde nos había prometido semáforos inteligentes. Si no saben lo que son, bueno, ya ven que los semáforos normalmente tienen un tiempo para funcionar, ¿no? Que se espera 30 segundos, que se espera un minuto, depende de dónde estés esperando el alto. Pues los semáforos inteligentes pueden escanear a las personas, pueden escanear a los carros y ver de qué lado de la ciudad hay más tráfico. Y así no tienes que esperarte mucho tiempo, que a todos nos ha pasado con el semáforo. No viene nadie de los lados, pero aún así tenemos que esperar ese tiempo. Estos semáforos inteligentes lo que harían es ver en tiempo real, extender con inteligencia artificial en tiempo real cuántos carros hay de cada lado para dar el pase y que así la movilidad sea más fácil para todos. Incluso pueden identificar a las personas como de la tercera edad o con alguna discapacidad para darles más tiempo para cruzar la calle. Es algo que incluso en Alemania ya se está aplicando, ¿eh? Porque, pues según estadísticas, solamente en el Reino Unido estiman que los embotellamientos causan pérdidas económicas de unos 100 millones de euros al año. No estamos hablando que el tráfico solamente contamina el aire, contamina el ruido o que nos estresa a todos, estamos hablando que representa pérdidas millonarias. Así que sería muy buena idea que estos semáforos se implementen en San Luis. Y ustedes dirán, oye, pero pues San Luis es un ranchito, hombre, pues San Luis es un ranchito, ¿para qué implementarlos? Bueno, hay que pensar a futuro. En futuro la ciudad va a crecer y los vamos a necesitar. ¿Qué haría yo? Yo implementaría la primera piedrita, luego el guasarrayo, y sé que no se terminaría mi trienio, pero sí dejaría ya mucho trabajo para que se conecte el Golfo Santa Clara a San Luis de Colorado por medio de unas vías de tren. Son muy caras, no sería de la noche a la mañana, pero sí las necesitaríamos para poder conectarnos, les digo, pensando a futuro. Pero bueno, mi gente bonita, esto fue lo que ustedes opinaron para... Pues, ¿qué harían si fueran alcalde durante 3 años? Yo aparte removería el horario para dejar de vender cerveza, ¿no? Yo seguiría vendiéndola 24-7 o ya de plano hasta las 3 de la mañana como hacen otras ciudades. Pero bueno, lo bueno es que yo jamás seré alcalde. No estoy interesado en esas cosas, me gusta más esto. Entonces, muchas gracias por haber participado, a todos los que participaron, muchas gracias por sus comentarios bonitos, muchas gracias a todos los que nos permitieron entrar a sus hogares en el día de hoy. Pero ustedes, mi gente bonita, que son mucho más sabios que yo, ¿qué harían si tuvieran el poder durante 3 años? Métanse a la página de Facebook, soy Samuel CRC, o síganme por todas las páginas como Guasapraca, y busquen la pregunta, ¿qué harías si fueras gobernante durante 3 años? Voy a leer sus comentarios, y las mejores ideas vamos a discutirlas aquí en el programa, no importa qué tan guajiras puedan ser. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros acompañándonos, nos despedimos con un breve corte comercial, y con una bonita canción de los Beatles, Don't Let Me Down. Gracias por estar aquí, la primera 1520 AM, Radioactivos con Guasapraca. Mi gente bonita, no sé si me acabo de saltar un corte comercial. Y ya acabo el programa. Espero que no. Según yo, nada más un corte comercial y luego se acaba, ¿no? O me salté un corte comercial. Te saltaste de las 45. Ya sé. Pero no importa. Bueno, pues según yo ya acabo yo con el corte comercial así, luego... Sí, ahorita a las 3 ya sé la identificación y la despedida nomás. Ok, entonces ya hable. Pues ¿sí? Si quieres, después de la canción te paso. Ok, ¿y anuncio que va a corte comercial o nada más? No, no, que ya, bye bye. Ah, ok. No, ya se acabó. Ah, ok. ¿Qué no? ¿O pues hasta qué hora te vas? No, pues ya. Pues sí. Bueno. ¿Cómo está aquí el reloj? Sí, ¿cuál? Un minuto y dos minutos. No, no, pero ahí está mal traído. Mire, está tantito atrasado, entonces, mire, porque aquí... Vean, gente. Aquí dice que son las 3, pero dice que faltan todavía para las 3. Entonces me he estado pasando todavía por el tiempo, entonces hay que regresar el reloj. Fallas técnicas, ya saben, los primeros días, fallas del novato. Sí, me salió un corte comercial, gente. Bueno, no te lo ponen seguro. Me parece que voy a regresar para despedirme y luego ya se acaba. Saludos a Isras DG, dice, pero intentamos.
y el pues, a funcionar. Creo que puedes transmitir desde tu perfil de Guasaprata y desde la página de tu municipio compartes esa transmisión. O sea, que transmites los programas de radio en Guasaprata y ya en Social Luis lo comparto. Saludos a Freddy Sousa, ¿dónde andamos? Saludos, Guasa, dice. Saludos, Freddy. ¿Cómo ven, gente? Errores de novato, me salté. Es puro anuncio. Pero te despedimos. Que muchas gracias y nos vemos. Y listo. Es que se me confundo porque tengo que mandar la canción. Luego tengo que volver de la canción, dejar enganchados porque sigue y meter corte comercial. Y a veces, como por querer dejar enganchados con lo que sigue, como que me hago bolas. Y me salto el corte comercial y sigo con lo que sigue, entonces ya, sigo con lo que sigue. Y pues ahí se queda. Estamos escuchando los Beatles. Si te escuchas silencio es porque estamos escuchando música, pero no puedo meterle música ahí sentado porque pues, imagínense, ¿no? Me tumban el video con el copyright. Y yo digo, como pues ya acabamos este programa, pues vamos a terminar el vivo, mi gente. A lo mejor ya en Instagram hacemos otro en vivo. Tenemos que ponernos a chambear, a meterle el contenido a la página local de San Luis, a la página que Dios Zamora, página estatal, y a WhatsApp, a adelantar el video. Ya saben que ya tenemos mucho tiempo sin subir el video, pues ya tenemos que subir un video. Todo esto seguimos abriendo un video bien hecho en WhatsApp. Así que ahí nos vemos en el canal. Uy, acabó la canción. No, pues. Y gente bonita, muchas gracias por haber estado acompañándonos. Yo soy el Guasapraca en Radioactivos con Guasapraca, la primera 15:20 AM. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. ¿Qué hayan ustedes? Si van a alcanzar, visiten nuestras redes sociales, la primera 15:20 AM por la radio o por la aplicación iTunes Radio. Nos vemos, gracias por su tiempo, diviértete. Sé que se escucha mucho eco, les repito, es porque nos falta poner algunas cositas aquí, muebles, ponerle relleno ahí de acústico, estas cosas. Apenas tenemos este de aquí para decorar tantito. Me gusta esta ventanota, probablemente le pongamos cortinas o algo. Poco a poco vamos a ir avanzando. Vamos a conectar el celular a estos aparatos para que se escuche mejor la transmisión en vivo. O de plano comprar un micrófono, pero para el celular. Lo conectamos al celular y así ya no se escucha tanto el ruido. Así que vamos a ir cerrando con el tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este nuestro nuevo proyecto, porque ustedes son parte de esto. Sin ustedes no me hubieran dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y ya saben, por la estación de radio, la primera 15:20 AM, o descarguen la aplicación MyTuner Radio para poder localizarla desde su celular y hablar cotorreando en los comentarios. Voy a hacer estas transmisiones en vivo siempre. Probablemente las migren de Guasaprata a Soy San Luis RC, la página local que tengo. Pero esa primera semana sí las voy a hacer aquí en Guasaprata, estos amigos. Entonces, gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, gente. Gracias al que donó 75 estrellas. Les repito, no es necesario que lo hagan en estos amigos, no los hagan. Pero muchas gracias de todas formas. Así que nos vemos. Gracias por estar en el mío. Ya es todo. Uy, uy, uy. El emisor de estrellas dice aquí fue Claudia Urquide, 75 estrellas. Muchas gracias. Ahora sí, nos vemos, gente. Los quiero mucho.